Buenas a todos, chicos. Estamos en el canal de MGN en español para comentar los combates de cuartos de final del torneo que se organiza aquí en MGN. Así que ya sabéis, si el torneo va bien, si tiene muchísimo apoyo, habrá más y más torneos con grandísimos premios. No dudéis, por favor, en suscribiros al canal de MGN en español. Por supuesto, comentad todo lo que queráis acerca de este combate, de cualquiera que vayáis a ver. Y seguid también a MGN en Twitter, que es @MGNESP. Cualquier duda, por supuesto, siempre estará todo en la descripción del vídeo. Y en este caso vamos a venir con un combate entre Facu y Bill. Ya sabéis que este es un torneo con reglas OU, así que vamos a analizar un poquito por encima los dos equipos a ver qué nos ofrecen. Por la parte de Facu tenemos a Scizor, a Mega Scizor, tenemos a Ninetales de Alola para meter la nevada, también tenemos a Gudra y a Garchomp, dos dragones por aquí, con Conkeldurr por ahí también pululando, y además a Charizard, que entonces en este caso sí, lo más seguro es que sea una Mega. No sabemos si la X, no sabemos si la Y. Si fuera la X ya tendría tres dragones en el equipo, y si fuera la Y tendría dos climas, ya sea el solar, que perjudicaría bastante evidentemente a Scizor, o el de la nevada. Pero bueno, vamos a ver qué nos ofrece Facu. Y por la parte de Bill tiene a Tapu Fini, un grandísimo defogger, un gran Pokémon para sacar las rocas. Tiene a Greninja, a Jirachi, también tiene a Mawile, que será Mega Mawile, porque Gengar tiene su Mega, pero está prohibida en OU, por lo tanto va a ser Mega Mawile con Gengar. Y en último lugar tiene a Zygarde, que evidentemente no puede ser otro que el del rompeaura, porque el de la habilidad agrupamiento también sería Uber y por lo tanto no puede serlo. Así que vamos a disfrutar de este combate y vamos a ver qué nos ofrecen estos grandísimos jugadores para pasar a las semifinales, chicos. Vamos allá, empieza el combate entre Facu y Bill. Vamos a ver con qué Pokémon nos van a salir. Y por la parte de Facu sale con Scizor, lo más seguro, lo vuelvo a recalcar, que sea un Scizor normal, un Scizor Bandit, es decir, cinta elegida, o ya veremos. Y por la parte de Bill sale con Tapu Fini, con lo cual ahora mismo ya no pueden ni envenenar, ni intoxicar, ni ningún otro tipo de cambio de estado, estando el campo de Fini por aquí. Le hace la furia natural, que le va a sacar la mitad de los peces que tengan en ese momento, y se le tira un danza espada entre pecho y espalda. Ya sabéis que Fini, aunque sea de tipo hada, también es de tipo agua, por lo tanto, aunque le meta un puño bala, no le va a hacer súper eficaz, porque el agua contrarresta los movimientos de tipo acero. Así que vamos a ver qué hace, y le hace niebla. Grandísimo este Tapu Fini, que la niebla ya sabéis que devuelve todos los cambios de características a cero. Es decir, con el danza espada se volvió a quedar a más cero, no a más dos como estaba en ataque físico. Y tiene restos, con lo cual ya confirmamos que la Mega va a ser Mega Charizard X o Mega Charizard Y, pero veremos. Le ha vuelto a hacer el danza espada y le vuelve a hacer la niebla, con lo cual nada de lo que se esté tirando ahora mismo este Scizor le va a valer para nada. Le tira el desarme, por lo menos le va a sacar el objeto que tenga, que seguramente fueran los restos, ahí está. Le quita los restos y Scizor sigue recuperando un poquito más de vida gracias a esos propios restos. Vamos a ver, el combate ahora mismo está bastante de tanteo y vamos a ver quién cambia primero. Y en este caso es Bill, que va a sacar a Mega Mawile. A Mawile en un principio con intimidación le baja el ataque físico por un Scizor y se tira otro danza espada. Vamos, iban los dos a aburrir hasta que uno de los dos se cansara definitivamente. Así que otro danza espada, ahora mismo con la intimidación estaría más uno en ataque físico. Y vamos a ver esa Mawile, ese Mega Mawile evolucionar, que aviso, de un puño bala, aunque sea neutro, porque es acero hada, por lo tanto se vuelve a contrarrestar el acero con el hada, por lo tanto un movimiento tipo acero lo hace neutro. Pero bueno, le puede sacar bastante, sobre todo de un 6 sorbosteado, así que veremos. Le hace ese puño bala y vamos a ver cuánto le saca, chicos. Le saca un 30% de vida. Y Mawile también en su cara se tira otro danza espada. No sé, este combate se le ha dado a la gente por danzar un poquito. Tenían ganas de bailar, están de fiesta, están en verano. Estamos en veranito, al menos aquí, por estas latitudes. Así que se han puesto a danzar. Uno, otro y está, pero ¿qué está pasando aquí?
está pasando, vamos. Están, van a acabar mareados de tanto bailar. Pero bueno, se mete otro danza espada, ya está, más 3 en ataque físico. Y de un puño trueno lo deja tiritando, chicos. Acaba de dejar a ese Sizor tiritando. Así que ahora a Sizor no le queda otra que meterse un puño bala porque va a morir. Va a morir. Él, evidentemente no puede hacerle golpe bajo, no le valdría para nada. Y del puño bala se queda uno de vida. Le había hecho golpe bajo, pero el golpe bajo no vale para nada ante un movimiento de prioridad. Tienes que atacar, que había, tenía que haber atacado, porque el golpe bajo solo funciona con movimiento sin prioridad. Madre mía, podría estar muerto ese Sizor y en cambio va a seguir recuperándose y va a tener la prioridad del puño bala estando a más 3. Ojito, 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 que en este turno ha sido bastante, bastante clave. Así que veremos qué pasa ahora. Meta Greninja. Meta Greninja que no tiene unas grandes defensas físicas, pero bueno, es más rápido y tiene el Shuriken de agua. Se lo está oliendo, pero bueno, aún así, el Shuriken de agua es bastante, bastante riesgo. Vamos a ver con qué él habrá ido. No se podía arriesgar lo más mínimo. Tenía que ir sí o sí con la prioridad del Shuriken de agua. Si no, ese Greninja estaría muerto, porque con las defensas que tiene estaría 100% muerto. Solo le ha dado 2 golpes. Juzgaría que por lo poco que le ha sacado, realmente no es gafas elegidas. Pero bueno, ha cambiado de Pokémon, así que ya veremos. Le tira el rayito, cosa que era bastante obvio, ¿no? Casi todos los Gudras van con lanzallamas, rayos, sobre todo en esta metagame. Bomba lodo también para las hadas, etcétera. Le tira el rayo y sale Jirachi y lo recibe. Pero Jirachi también tiene el puño hielo que no le saca casi casi nada a Sizor. Que menudos problemas. Un Sizor que tenía que estar ya debilitado. Menudos problemas les está dando al equipo de Bill. Muy bien jugado por la parte de Facu, está jugándolo perfecto, pero realmente el combate en sí mismo también está siendo bastante, bastante bueno. Mete a Cigarde, tiene una defensa física bastante decente para aguantar a ese Sizor. No se bostea, esta vez no ha decidido danzar, y así que le va a tirar el objeto a ese Cigarde. Por lo tanto, ahora tiene las de ganar, veremos, porque el Cigarde se puede tirar el Danza Dragón, ya veremos qué hace y no. Va directamente con el ataque de 1000 flechas. Ya sabéis que es el ataque característico de Cigarde, que se queda 9 de vida ese Sizor y se tira el Danza Espada. Increíble lo que está haciendo ese Sizor. Lo que decía, 1000 flechas es un ataque característico que aunque sea de tipo tierra, afecta a los de tipo volador y los baja al suelo, ¿vale? Para que lo sepáis, podéis atacar a un Landorus, a un Pidgeot, a lo que sea, con ese movimiento. Le hace velocidad extrema y se queda, no me lo puedo creer, se queda a 4 de vida. ¿Qué le está pasando a este Sizor, chicos? ¿Qué le está pasando a este Sizor? Es inmortal, o sea, ha dicho, no, todavía no es mi destino, todavía no es mi hora y voy a estar aquí hasta que me revienten, que creo que por fin va a ser el momento de que acaben con ese Sizor, que es increíble, increíble lo que ha aguantado, increíble lo que ha hecho, increíble todo lo que ha bailado y al final la ha liado pardísima. Lo que decía, ahí tenemos a Charizard, que en este caso es Charizard y, o sea que el equipo de Facu tiene 2 climas, tiene el clima de la nevada y tiene el clima del sol. Evidentemente sabe que va a ser más rápido que ese Zygarde, porque no se ha tirado un danza espada, porque sabe que no es Scarf. Por lo tanto, Charizard, siendo medioso, tiene 328 de velocidad, aprende pulso dragón, súper efectivo, daría, aunque le atacara con lanzallamas, con el sol, iba a reventarlo fácilmente también al Zygarde, aunque no fuera muy eficaz. Daría exactamente lo mismo, pero bueno, ha ido con pulso dragón, no se la ha jugado, así que perfecto. Sale Gengar, que es bastante más rápido que ese Charizard, y vamos a ver qué hace ese Gengar. Saca Gudras, el defensivo especial, chaleco asalto, puede aguantar bastante bien por la parte especial, y le hace rayo, que además no es súper eficaz. Yo no me lo hubiera jugado, la verdad, pero lo paraliza, lo paraliza. Lo paraliza del primer rayo. Así que veremos, ahora saca a Gudra, saca a Gengar y mete a Tapu Fini para sostener, por ejemplo, si cae un Cometa Draco o cualquier otro movimiento que no sea rayo, lo puede aguantar bastante bien. Pero veremos si le mete el rayo o no. Le mete el lanzallamas aprovechando que está el sol, pero tipo agua no le va a sacar demasiado. Tapu Fini también es un grandísimo defensivo especial si lo llevas preparado para ello, y le hace fuerza lunar. Yo no me esperaría que este Fini tuviera fuerza lunar por el hecho de que ya tenía furia natural, pero tiene ambos, furia natural y fuerza lunar. Ahí está, no tiene bomba lodo como dije antes, sino onda tóxica. Súper eficaz a Tapu Fini por ser de tipo hada, y lo deja también tiritando, lo deja a nada, lo deja a un pequeño toque de vida. Le vuelve a atacar con fuerza lunar, sigue desgastando lo más que puede, en este caso le baja el ataque especial a Gudra. No se queda paralizado, iba a decir yo, a ver si salta la casualidad de que se quede paralizado. Pero no se queda paralizado. Y otro Pokémon menos para Bill.
ya van bastantes bajas en el equipo de Bill, que está bastante, bastante justo. Vuelve a sacar a Greninja, ya sabemos que no es el mutatipo, solo le quedan 3 Pokémon por 6 del otro rival, así que ahora mismo le hace Rayo Hielo, ahora sí, Gudra va a caer fácilmente y ese Greninja va... ¡Ostras! ¡No, no! ¡Se quedó uno de vida! Se había quedado uno de vida, pero bueno, increíble. No es gafas elegidas, no es Scarf tampoco porque ha cambiado de movimiento. Acabo de quedarme alucinado de la suerte que acaba de tener. Se quedó uno de vida y además luego se quedó paralizado. O sea, suerte para ambos. Uno por quedarse uno de vida y el otro por quedarse paralizado. Increíble. Pero bueno, ahora sí, por fin. Ya lo que estaba diciendo, no era el mutatipo. Evidentemente se vio antes que no mutaba el tipo. Por lo cual, es el Greninja de Ash. Y ahora mismo, este Greninja puede supear bastante, bastante fácil. Excepto cuando te sale un Nantes de Alola. Es bastante riesgo. ¿Le hará la Predict? ¿No le hará la Predict? Sí o no, el Velaurora se está oliendo. Cambia, así que yo creo que lo va a poder meter bastante fácil ese Velaurora. Veremos qué movimiento realiza ahora mismo ese Nantes de Alola. Y hace Fuerza Lunar. Había atacado directamente. Vaya, vaya, vaya. Era bastante evidente que iba a cambiar. Quizás el Velaurora habría sido una buena opción, pero bueno. Ya le quedan bastantes pocos Pokémon al equipo de Bill. Facu está llevando la voz cantante sin duda, con los dos climas además, etcétera, y le viene perfecto. Mete a Conkeldurr, no sé si era lo mejor meter a Conkeldurr contra un Pokémon de tipo psíquico, pero está claro que bueno, no le ha hecho ni cabezazo Zen ni nada por el estilo, le atacó con el movimiento Cabeza de Hierro, que es evidentemente de tipo acero, y le hace muchísima pupa a Nantes de Alola, que es de tipo Hada Hielo. Por lo cual le hace un por 4 rico, rico, rico. Y ese Conkeldurr recibe un golpe crítico. Vamos a ver si retrocede por la habilidad dicha de ese Jirachi. Y no, no retrocede. Así que de un puño trueno yo creo que no cae. Yo creo que lo va a aguantar. Y sí, lo aguanta justísimo. Incluso el granizo lo va a aguantar por nada, de nada, de nada. Ya solo le queda un turno a ese Jirachi, chicos. Así que vamos a ver qué le hace. Obviamente le va con la prioridad del ultrapuño. Y Jirachi, otro Pokémon que cae por la parte de Bill. Ya solo le quedan 2 Pokémon, uno de ellos es el Greninja de Ash y el otro es Gengar, así que vamos a ver cuánto aguanta ese Ultra Puño. Evidentemente no le va a afectar para nada a Gengar, pero ojito que si no cae de este golpe de un desarme puede explotar al Gengar. Vamos a ver si cae o no cae, ambos no podían llevar chaleco a salto porque a veces lo lleva Conkeldurr, otras veces lo lleva Gudra. No sé, la verdad, si en este torneo se podían repetir o no objetos, pero si se pueden repetir entonces sí, ambos podían llevar el chaleco a salto tranquilamente. Mete al Charizard y... planta la sequía, evidentemente va a aguantar ese rayo justito y le ataca con bola sombra, quizás sea Specs. Quizás sea Specs y lo sepa perfectamente, le baja la defensa especial, cosa que ahora mismo le da lo mismo porque del lanzallamas Gengar se va a ir a la Pokéball. Y lo que es peor es que va a un Greninja es de tipo agua, está el sol... Vamos a ver si cae o no, yo creo que sí, yo creo que va a caer de sobra, ¿no? Le mete un escaldar, un surf, vamos a ver cuál tiene, pues no, le mete el pulso umbrío, aún así hubiera caído de todos modos ese Charizard, pero del pulso umbrío que también le hace neutro, pues igual se va. Así que se nos va ese Charizard y ya viene la pesadilla, que es el Nantes de Alola, de un Fuerza Lunar puede acabar con él, un Liofilización también le hace muchísimo daño. Así que veremos qué escoge para terminar por fin con ese Greninja. ¿Va a atacar primero el Greninja? Es bastante evidente, pues no, es Scarf. Es un Intel Scarf, chicos, español elegido. Ataca antes que Greninja, le hace One Hit KO y el Greninja de Ashkai. Y por lo tanto la victoria va para el lado de Facu. Grandísimo combate, sinceramente. Me ha gustado bastante este combate, ha habido bastante nivel. Y Facu que pasa a las semifinales del torneo. Muchísima suerte a él, ¿vale? Muchísima suerte a él y a todos los que vayan pasando. Evidentemente, os invito a que por favor dejéis comentarios de lo que queráis del combate, del torneo, cualquier duda, etcétera. Suscribiros al canal de MGN en español para estar atentos a cualquier cosa que suban. Por supuesto, a su Twitter también para estar atento a futuros vídeos y a futuros torneos. Y quien os ha hablado es Revenge Killer. Si os queréis suscribir a mi canal, sois libres de hacerlo, ¿vale? Os mando un saludo y un abrazo enorme a todos vosotros. Y nos vemos en los próximos vídeos, chicos. ¡Hasta otra!